Soy Gina Batista y esto es Reporte 49. De acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación y diversas organizaciones civiles de derechos humanos, la violencia hacia las mujeres ha provocado la necesidad de alerta de género en dos estados del país. Y, bueno, hay siete que pronto podrían estar en esa misma condición. Nos acompaña en el estudio Iraíz Ortega Zúñiga, ella es secretaria técnica de la Comisión Estatal de Prevención para la Violencia de Género. Bienvenida, Iraíz. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña, por supuesto, eh, Paloma Estrada Mu eh, Muñoz, ella es la coordinadora de investigación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Paloma, gracias por gracias. estar aquí. Gracias en este por estudio la de estudio 49 yo lo primero que les preguntaría más bueno qué cosa es esto de la alerta de género lo tenemos claro bueno las organizaciones de la sociedad civil sin lugar a dudas y en particular la comisión independiente de derechos humanos ya que fuimos nosotras quienes solicitamos precisamente a conabin que se decretara la alerta de violencia de género pero qué es la alerta de violencia de género está tipificada en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como el conjunto de acciones de emergencia para atender, en este caso, los homicidios contra mujeres, los feminicidios en un territorio determinado. Pero algo importante que dice la ley es de emergencia. Y como vemos en el estado de Morelos, nosotros que hemos, hemos ido documentando los feminicidios que se han ido incrementando desde el 2000 hasta el 2015 siendo el 2012 el año con más altos niveles de feminicidios en el Estado. Perdón, Paloma, ¿cómo, ¿cómo empieza esta medición? ¿A partir de cuántos años? Porque algo sí, no, no, incluso nos comentaba es que hay siete Estados que pudieran estar en proceso también de alerta de género. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que le dictaminen a un Estado la alerta de género? Bueno, es que depende, se supone, tenemos varios reglamentos. Una vez que se crea la Ley General de Acceso, donde invoca... La Uno tenemos. de sus causales es la alerta. En el anterior reglamento eh, no había términos específicos. Con Ahora, este sí los hay. nuevo, sí. Son seis meses. Uno, como organización peticionaria, pide la solicitud de alerta de violencia de género y das tus argumentos de por qué. Das una investigación, uh -huh. das datos, das argumentos del por qué es necesario aplicar esta alerta. Pasan seis meses. Bueno, primero que ellos lo acepten. No hay un término establecido. Porque analizan si tu solicitud la aceptan para entonces a partir de eso dar seis meses de análisis, en donde para esos seis meses de análisis se conforma un grupo multidisciplinario que involucra a gente experta de la academia junto a organizaciones, este en este caso serían gubernamentales. Uh -huh. ¿No? Mira, sobre esto mismo. sí, mira, comentarte que efectivamente cuando la Comisión Independiente de Derechos Humanos solicita ante la CONAVI, que es una comisión que depende de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, la solicitud de alerta de género para el Estado documentó feminicidios que habían ocurrido en el Estado de Morelos dentro de cierto territorio. ¿Y cierto tiempo? Y cierto tiempo, lo documentó en un periodo que va del año 2000. A octubre del 2013. Ese es el periodo documentado que abarca la emisión de alerta de género. Trece años. Trece años. Trece Perdón, años. ¿En el Estado de México es similar el periodo? En el Estado de México desconozco el periodo. Que es el otro el Estado que tiene también la alerta de uh, género, así ¿no? es. El Estado de México tiene también emitida una declaratoria de alerta de violencia de género. Desconozco el periodo, pero se. Seguramente declaró abarcará también una, una Un cantidad determinado de tiempo. ¿no? Sí. En el caso de Morelos, estamos hablando de que la Comisión Independiente solicita por el número de feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos recordemos que en el estado de Morelos el delito de feminicidio no estaba contemplado en los primeros en la primera década de, de, de este de esta solicitud de este término que de estamos este hablando término. entonces hablamos claro. de homicidios de mujeres el código penal hablaba de un delito de homicidio y hablamos que están documentados delitos de homicidios en contra de mujeres y recientemente del delito de feminicidios Bien. la diferencia perdón entre homicidios de mujeres y feminicidios porque o sea, a muchos estaba tipificado. Las organizaciones de la sociedad civil, si bien lo recuerdas Gina, apareció este en el mapa nacional e internacional por los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Ya desde entonces los homicidios de mujeres se hablaba de feminicidios porque Diana Russell de eh, Estados Unidos, una académica investigadora, acuña ese término. Aquí la diputada, exdiputada y académica antropóloga Marcela Lagarde de Los Ríos lo retoma y entonces en México desde la sociedad civil y desde la academia y después desde el Congreso de la Unión se empieza a hablar de feminicidios en la República Mexicana. Y aquí en Morelos... Nosotros desde el 2003 ya hablábamos de los feminicidios en la entidad, sin embargo, bien lo apuntaba aquí la compañera, no estaba tipificado. Ahora bien, en Morelos está tipificado en el Código Penal como feminicidio y hay cinco causales de cómo, que no son excluyentes las causales. Mm. De cómo es cuando se debe determinar un feminicidio. ¿Y cómo es esto, Sí, irais? El artículo 213, quintus del Código Penal, dice que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y da siete hipótesis: siete hipótesis. Y una de ellas dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer cuando haya habido entre la víctima y el victimario una relación de parentesco ya sea por consanguinidad, por afinidad, por matrimonio, por noviazgo, cuando entre la víctima y el victimario haya habido una relación laboral o una uh -huh. relación de académica, alumno-maestro, maestro-alumna, o cuando también exista algún signo en la víctima de algún abuso sexual en cualquiera de, de sus formas y que además el cuerpo pueda haber sido expuesto a la vía pública. No bien como lo dice Paloma, ninguna de estas hipótesis es excluyente una bueno, de la otra. Bueno, pero faltan hipótesis porque son no son siete. las únicas. No son las únicas. Creo que son, al parecer, más bien son cinco. Está este en el código penal, ustedes lo pueden ver. Pero dos de una es lo que apunta, ¿no? Que son relevantes. Que es que es el cuerpo de la mujer esté expuesto en vía pública. Pero otros que previo al homicidio haya sufrido tortura. Y haya sufrido privación de la libertad. Y en la mayoría, en todos los casos, previo a un homicidio. ¿Se comprueba esto? Se comprueba por la tortura. ¿Qué significa la tortura? ¿Cómo lo podemos demostrar? Todo el tipo de violencia psicológica en extremo y la privación de la libertad, ilegal, de la libertad de las mujeres, dan elementos para configurar tortura. Y todo antes que también, si la mujer previamente había denunciado una violencia y no fue atendida, también es una razón para que se configure el feminicidio. Por eso nosotros cuando apuntamos del 2000 hasta febrero del 2015, 633 feminicidios uh -huh. obedecen a estas razones siendo que el Estado desconoce todos estos feminicidios no sabemos por qué razón si se cumplen con estas características pero no ah, lo reconoce el Estado pero hay que tener en cuenta qué es lo que dice la Conavín, que es sí, la, mira, la institución que emite apuntar, la alerta yo quisiera de género, ¿no? apuntar y aclarar que el Estado no desconoce el número de feminicidios que hay por supuesto que los conocemos y hay estadísticas y son las estadísticas que son públicas qué es lo que sucede que inicialmente como señalamos en el año 2000 2001 2002 no existía como tipificado el delito de feminicidio. Se iniciaba una denuncia por un homicidio, un homicidio de mujer. Y en el transcurso de la investigación se iba conceptualizando el uh -huh. tipo de, de homicidio y la forma en cómo fue eh, Como un proceso, una mujer, obviamente, una, de investigación. Nada más a raíz, perdón. si me permite. Pero tiene que, ser, tiene que ser sí, así. Me imagino, sí. porque nada estamos más. hablando. Sí, nada más, si me permite. Tiene que ser muy, muy, muy preciso en sí. estos términos, Ahora, ¿de acuerdo? Una esto. vez que se tipificó el delito de feminicidio, el Código Penal contempla estas hipótesis. Y efectivamente, una no excluye a la otra. Se puede dar una, dos o tres o las siete. Sí, el que hayan matado a una mujer a una no no implica inmediatamente razones, el término de feminicidio. No, no. no puede haber homicidios de mujeres sí. y no es precisamente un feminicidio, ¿verdad? Entonces hablamos que puede haber homicidios de mujeres y puede haber feminicidios. En el caso de, de la alerta de género, en este periodo que, que fue el que se solicitó y documentó la Comisión Independiente, uh -huh. fue, como ya lo comentamos, del año 2000 a septiembre del 2013 y quedó documentado y acreditado ante la CONAVIN la existencia de 271 delitos de homicidios de mujeres y feminicidios. ¿271? Eso, ¿La cifra de la CONAVIN? No, esa no, es la el, cifra del gobierno del Estado. Es la cifra que reporta las áreas de, de en este caso, la uh -huh. Fiscalía General del Estado. Después de las investigaciones. De, 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 de los casos acreditados por delitos de feminicidios. Cuando hay, obviamente... Un deceso, cuando hay un, 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 una privación de la vida, se inicia con un procedimiento legal, se inicia con el procedimiento y obviamente se inicia antes con, con la carpeta de investigación o la averiguación previa en su momento, y obviamente da ahí origen a un procedimiento, a un proceso, y se inicia y se registran en los libros de gobierno que correspondan. Uh -huh. Estos registros son las cifras oficiales que existen, no se inventan, no se desconocen. Existen y vienen desde el año 2000 esta, estos uh -huh. índices, estos antecedentes, y están documentados 271 casos. Nada más casos. que aquí, nada más, sí contradigo un poquito a Iraíz porque ella nos habla de que hay estadísticas este, que ellos los tienen. Pero y si una han, de, de las levantado. recomendaciones que dio el grupo de trabajo es que no hay bases de datos. Que no hay estadísticas confiables por parte del gobierno, y es por eso. Es yo una que vi de parte, yo que estudié de este informe del de Coravín de que me pareció muy interesante, inclusive antes de que se emitiera la, la alerta de género, obviamente está hablando de un proceso de casi 10 años para atrás sino es Así que es. un poquito más. más hace una serie de, de sugerencias sí. pero también dentro de ellas creo que la más importante es decir se tienen que documentar lo que ha pasado hace ah, se, señala yo, que, por ejemplo comento, que los hospitales mira, no ¿qué, qué habla qué dice Conavín? ¿Y, y qué es a lo que se refiere de los de los datos Sí hay datos muy precisos el gobierno del estado los tiene estos estos datos no los tie, no están escondidos son públicos Así es. existen lo que ha faltado y efectivamente... Efectivamente, seguramente a lo que se refiere la compañera Paloma, es que hace falta acabar un proceso que en la actualidad se está haciendo de llenar un programa que se llama Banabin, que es el Banco Nacional de Datos de la Violencia, en donde se tiene que especificar y separar dentro de un proceso de averiguación, de investigación, es los datos específicos edad de la mujer el lugar donde fue privada de, de, de la vida a qué se dedicaba la persona uh -huh. su condición socioeconómica su condición cultural su condición de religión todos estos datos para poder tener índices más amplios y poder tener datos generales de el tipo de violencia que se da hasta qué sector de las mujeres a qué edad y en qué región pero datos de los feminicidios como tales, por supuesto que sí los tenemos. Bueno, y están claros. Yo no, Ahora, yo les quisiera ay, pedir, sí, tengo el corte encima, okay. tengo que hacer una breve pausa, eh, de qué es un hecho de que ha habido violencia, existe todavía sí, la violencia es, en el es. Estado, existe en todo el país, hay violencia bueno. hacia las mujeres. Mi pregunta va a ser qué es lo que vamos a hacer para evitar esto, qué nos toca hacer a cada uno de nosotros. Pero si nos permiten, vamos a la pausa y regresamos precisamente con este tema. Bueno, es un hecho que hay violencia de género. Es un hecho que tenemos la alerta en Morelos, existe también en el Estado de México. Y aquí la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer a la parte de gobierno? Bueno, mire, el gobierno del Estado ha asumido con responsabilidad la declaratoria de, de la emisión de la alerta de violencia de género. Eh, la ha asumido, la está atendiendo con puntualidad, con profesionalismo, con mucha entereza. Ha pedido el gobernador del Estado la participación inclusive de Amnistía Internacional para que esté acompañándonos en este proceso de atención a la emisión de la alerta a la comisión este, independiente de derechos humanos el hecho la invitación para que también nos acompañe a la comisión estatal de derechos humanos a las diferentes organizaciones civiles la estamos atendiendo en coordinación como debe de ser con los municipios con el poder judicial y con el legislativo. debemos de entender que la declaratoria de alerta de violencia de género no fue para el poder Ejecutivo. Es una declaratoria de alerta de violencia de género que se le da al Estado, se emitió al Estado como entidad federativa. Estado que abarca Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la población civil, los municipios, entonces entendemos que todos le tenemos que entrar a este tema, todos tenemos que, que atenderla. Cada quien desde su lugar, y para ello el gobierno del Estado está integrando actualmente un programa que se llama Integra Mujer Morelos, que será el programa que integrará todas las acciones emergentes para poder atender la alerta de violencia de género. Este tema de este programa, perdón, de Integra Mujer Morelos estará integrado por dos etapas: una primaria, que abarcará acciones a realizar desde y que se están realizando desde que se emitió la alerta de violencia de género desde el pasado 10 de agosto y terminará los, primer, los últimos días del mes de diciembre con las actuales administraciones de los municipios. Son acciones primarias emergentes donde realizaremos acciones a través de políticas públicas transversales, es decir, acciones que vienen de la mano y conjuntamente la Federación con el Estado. Uh -huh. Los municipios, los tres poderes para poder atender la violencia. Me queda claro que esto es en todo el Estado de iraíz. Ahora, la sociedad civil organizada, obviamente importantísima, mucho le debemos a ella eh, el haber, eh, pues de alguna manera, denunciado esta situación y que se esté haciendo claro. parte de lo que se tiene que hacer. ¿Qué le toca hacer a esta sociedad a organizada? A nosotros, como sociedad civil, y en este caso la Comisión Independiente, como órgano o figura peticionaria de esta uh -huh. solicitud, tenemos que estar, nos conformamos dentro de lo que se habla ahora un grupo de control o seguimiento y vigilancia de estas medidas, del cumplimiento de estas medidas que se le mandatan al estado de Morelos, ¿Cómo al se gobierno suman ustedes de Morelos, a estas medidas nosotros no es de, de observancia de Pero monitoreo. Es nosotros por ejemplo hay temas como bien lo dicen en las cuestiones de justicia y reparación, que para nosotros es una pieza clave en lo que se refiere una alerta de violencia de género. Nosotros solicitamos que se hicieran mesas de trabajo donde se revisen los expedientes y si hay deficiencias que en la mayoría de los expedientes de los casos hay se repor, seguramente se, el proceso, se van a encontrar se cosas el, interesantes. Nosotros vamos Ahora, a hacer ¿se va seguimiento. ¿Cómo cómo van a hacer el esta Estado, vinculación el con Estado el gobierno? y Nos, nos eh, convocó sí. en una reunión este pasada que se supone que ya se quedó de acuerdo que se iban a implementar estas mesas de trabajo. Dame un segundo. Nos yo, estás yo, yo diciendo quiero... tu parte de la vigilancia. Sí, sí. Bien, ahora, Mira, ¿cómo se van a coordinar? Nosotros lo que le pedimos a la organización civil, obviamente a la Comisión Independiente de Derechos Humanos, pero a todas las organizaciones, a las diferentes organizaciones civiles del Estado, que se unan a un trabajo común mm. con el Estado, pero de una manera propositiva que vengan y nos propongan, que independientemente de que asuman su trabajo de vigilancia, vengan a proponer acciones y se sumen al trabajo. Porque nosotros les comentamos, eh, lo que sucede dentro de un domicilio, hablando de violencia familiar, pues quien lo conoce es la sociedad civil, no. con quien primero acude una mujer violentada, en la mayoría de los casos en nuestras comunidades, es con el representante de la colonia, con la vecina, con... Con el ayudante municipal. Entonces, les estamos pidiendo que se sumen a estas mesas de trabajo. Hemos invitado a la Comisión Independiente. Tienen conocimiento de los trabajos que estamos realizando. El Gobierno del Estado inició con una primera etapa. ¿En qué consiste? En poder tener identificados los focos generadores de violencia inicialmente en estos ocho municipios para los que se emitió la alerta. Estamos trabajando ya en un calendario con los municipios, con los presidentes municipales. Les hemos pedido que organicen su unidad, una unidad para la atención de la alerta de violencia dentro de sus municipios y trabajar con ellos en la implementación de estas políticas públicas con las que vamos a trabajar. Estamos pidiéndoles inclusive que inviten a las organizaciones civiles con presencia dentro de sus municipios, además de las estatales, para que caminen con nosotros en esas calles, en esas colonias, en esos lugares Hay que donde un hemos identificado. ¿no? Claro, pero nosotros, y perdona ahí, nosotros lo que pedimos es más bien o sea o sea nosotros como sociedad civil obviamente estamos interesadas involucradas eh, porque es un tema que nos que nos lacera como sociedad y como organizaciones pero ahorita que hablaba el tema de violencia familiar nosotros ahí pedimos puntual atención para la prevención porque al contrario las organizaciones las mujeres donde llegan a los dif a los procuradurías de la, de la defensa del menor y Vamos la familia lo que hacen es de decir hay haya conciliación o las regresan a las mujeres a su casa en donde al regresar a su casa cuando el marido el, la pareja el esposo se entera que ya lo fue a denunciar o que trató de denunciar y que la denuncia no procedió recibe una doble victimización entonces denuncia... ahí decimos que ahí es donde deben de atender de manera sí. inmediata sí. pronta y expedita los casos de violencia contra las mujeres sí pero aquí en algunas cosas mujeres. a veces la violencia no procede porque la mujer decide que no quiere que proceda pero no es eso no 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 al contrario nosotros tenemos estadísticas y vuelvo a lo mismo del, del 2000 hasta la fecha, en donde la mayoría de las mujeres que van a denunciar se mm. encuentran con una doble estigmatización, en donde les dicen, no, seguramente usted señora no le avisó, usted lo provocó, es que debió de haber hecho mm. algo usted para que la violentara, regrese, o oh, mire, le vamos a hablar al marido, al esposo y aquí para que concilien y regresen ah, a aquí su casa. Va. Es una doble victimización. Es, 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 es Eso hecho. es a lo que llevamos nosotros, violencia institucional. Porque lejos de que la institución asuma su papel, no lo hace. Entonces, por eso también pedimos capacitación y sensibilización para el personal que está en esas dependencias bueno, existe para que ahora una fiscalía para la mujer, ¿no? ¿no? Existe. Yo creo que tratando existe de de una fiscalía este para tipo la atención de Claro, de la eso es lo que solicitamos nosotros y pero como sociedad no, lo vamos quiero, a vigilar yo, yo que quiero, se haga. Yo quiero comentarte que las instituciones existen, el servicio público se está prestando, la ley nos obliga a prestarlo y se ha prestado, con puntual atención. Sin embargo nos enfrentamos muchas veces a procesos inclusive culturales donde las propias mujeres que son violentadas y que saben que son violentadas no quieren denunciar no acuden a nuestras instituciones sí, pero, y perdón, lo que es, pero no tengo es victimizar personas. a las mujeres nada nuevamente más. Perdonen, dejarle nada la responsabilidad si a las mujeres me 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 permites, es volverlas bueno, a violentar si permites, y eso como más. funcionaria o servidora pública es violencia institucional si me, nada me permites más, nosotros nada. las acompañamos nuestras diferentes instituciones las acompañan les da asesoría y el acompañamiento desde que llegan a solicitar, como, como bien lo señalas a las diferentes instituciones, a veces hasta los DIF municipales, se les da el acompañamiento, se les da la asesoría, se les da la representación cuando así se, se requiere. Sin embargo, muchas veces sí. las mujeres no aceptan el continuar con un proceso. No aceptan continuar por diversas razones. Por sí, diversas razones. Sin embargo, nosotros cifra. estamos tratando precisamente de dar a través del IMEM los cursos de capacitación tanto a los servicios servidores públicos de las diferentes instituciones para que precisamente tengan la capacitación correcta para poder atender a las mujeres víctimas de violencia como también se hacen los cursos a la propia sociedad civil inclusive se da capacitación y orientación a los propios hombres o personas que pueden ser los actores de la de, de la violencia para reincorporarlos a una sociedad donde ya no sean entes generadores de violencia. El Estado está trabajando a través de sus diferentes instancias, sin embargo no es suficiente, reconocemos que no es suficiente, el gobierno del estado ha reconocido que no es suficiente, por ello ha aceptado y está atendiendo en forma puntual la alerta que ha sido emitida. Yo creo que aquí también hay una parte de la sociedad, una sí. parte que nos toca a la a la sociedad de emprender, no nada más a la sociedad organizada tenemos que entender y te, tenemos que cambiar la visión de cómo estamos haciendo las cosas ante la violencia claro. de la mujer. Y eso tiene que ver con un tema de educación también, ¿no? Por eso también otro de los factores, otro de los entes involucrados es la Secretaría de Educación Pública, porque aquí es algo desde educación formal, digamos, desde las escuelas, pero que finalmente va a permear a, este, ah. a, a lo local, a lo familiar, a lo colectivo, ¿no? Y otro de esos, un elemento, perdón, es que tiene que ver con lo social. Nosotros, unas sugerencia, una petición y que nos minutos retomando. de programa, Paloma, yo quisiera un cierre tuyo sí. de un minuto, por favor, sí. donde pudieras englobarme todo eso. Bueno, que me parece nosotros, tan preciso e importante. Eh, celebramos la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y creemos que se deben de, ya estar trabajando, no más demagogia, queremos uh -huh. ver acciones reales contundentes y vamos a estar vigilante como Comisión Independiente de Derechos Humanos, como organización peticionaria. Porque uno de los elementos que nos va a decir que efectivamente se está trabajando en la alerta de violencia de género es la erradicación de los feminicidios. No queremos ver feminicidios más como los claro. recientes ocurridos en Temisco, en Jutepet y demás. Eso para nosotros nos está diciendo focos rojos, no se está atendiendo, no se está trabajando, pese a que a nivel federal se ha emitido la alerta de violencia de género y Morelos es el primer estado. Con este nuevo reglamento. Entonces, invitamos a la sociedad a que se acerque, no nada más a nosotros como organización, sino que se acerque a todo este proceso de vigilancia, de observación, de participación, porque yo creo que. Y de que transformación, los que ¿no? Creo que como claro, sociedad nos supuesto. toca aquí algo bien por importante supuesto. que tenemos y que Y a entender, los medios de comunicación, ¿no? También. Hacer, a los medios de comunicación en abrir espacios precisamente para que se aborde este bien. tema. Irais. Bueno, nada más. A, agradecerte la oportunidad que, que nos das de estar contigo y, y a invitar a toda la sociedad que se sume de una manera propositiva a atender como bien lo señalas erradicar la violencia en contra de las mujeres no es un tema nada más de la autoridad es un tema de toda la sociedad Ay. es un tema en la que tiene que participar organizadamente el gobierno y la sociedad civil el gobierno comentarles y reiterarles que el gobierno la ha aceptado está trabajando ha venido trabajando con ella y le ha dado seguimiento en forma muy puntual. Los alcaldes han sumado sus acciones y sus políticas públicas, se están implementando y seguramente con el apoyo de, la de las organizaciones civiles y del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial de los Municipios, estaremos bajando estos índices de violencia en el Estado. Nos queda claro que es un tema importantísimo, nos queda claro que hay muchísimo por hacer, que hay mucho por analizar, que hay mucho por discutir. Nosotros como Televisión Pública, como Instituto Morelense de Radio y Televisión, bueno, lo que hacemos es abrir, abrir este espacio para seguir hablando de este tema, para seguir buscando todas las aristas y sobre todo para decirle a usted que nos acompaña, que nos oye y que nos ve lo que está pasando en el Estado y ver cuál es la parte que nos toca claro y pues invitar invitar a a las mujeres que sobre se todo sientan a las violentadas en alguna de sus formas, que acudan, que confíen en el gobierno, que están las instituciones, que estamos las personas para ayudarlas y que confíen y que acudan con nosotros. Bueno, Paloma Ireis, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado gracias por habernos en ido. Reporte 49. Y bueno, seguiremos con una segunda emisión de este tema. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por haber eh, hecho una vez más posible esta emisión de Reporte 49. Muchísimas gracias.